Hola científicas y científicos, yo soy Jorge y en esta ocasión vamos a realizar un experimento con este artefacto que se conoce como lámpara de plasma. Bueno, este artefacto lo debemos a las investigaciones de un científico llamado Nikola Tesla, quien fue un ingeniero eléctrico y mecánico que realizó muchas investigaciones sobre la electricidad. Como dato curioso, este artefacto contiene en su interior una bobina de Tesla, que consta de un transformador con características resonantes. Esto es que produce un alto voltaje, un máximo voltaje, cuando la energía eléctrica es igual a la energía magnética. Esto a una alta frecuencia. Y bueno, para entender esto, vamos a pensar en la electricidad que llega a nuestras casas. A nuestras casas la energía eléctrica llega con una frecuencia de 60 Hz, esto es 60 ciclos por segundo. En esta bobina tenemos una frecuencia de 35.000 Hz, o sea, 35.000 ciclos por segundo, imagínate. El voltaje que normalmente llega a nuestras casas es de 127 voltios. En esta bobina podemos tener de 2.000 a 50.000 voltios. Es bastante voltaje. La corriente es muy pequeña, por eso cuando se juega con estos artefactos no nos causa algún daño. Y bueno, vamos a encender esta lámpara de plasma. Vean, el sueño de Nikola Tesla era llevar energía eléctrica a través del aire, sin el uso de conductores, es decir, sin el uso de cables. En esta bobina, como les comentaba, existe un alto voltaje que podemos apreciar aquí. ¿Por qué? Porque esta bobina está rodeada por una esfera que en su interior prácticamente no tiene aire, lo que tiene son gases nobles. Al recibir ese alto voltaje, esos gases nobles se ionizan. Al ionizarse se forman estos rayos, y estos rayos es un plasma, que es el cuarto estado de agregación de la materia. Esto que estamos viendo dentro de la lámpara de plasma es algo muy similar a lo que ocurre en la atmósfera durante una tormenta. ¿Sí? El aire se ioniza y se forman esos rayos. ¿Sí? Es un plasma también con muchísima, muchísima energía. Y bueno, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando acerco un dedo a esta lámpara, que son de las cosas muy interesantes que podemos apreciar. Vean, espero se alcance a ver, se está formando un rayo mucho más grande, más definido. Cuando acerco mi otro dedo, ahora presenciamos dos. ¿Qué pasa si acerco varios dedos? Vean. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestro cuerpo, al tener agua y sales minerales, es un buen conductor de la energía eléctrica. Por eso es que estamos atrayendo el voltaje hacia nosotros. Vean, si acerco toda la palma de mi mano. ¿Okay? Se ve muy interesante, ¿verdad? Bueno, ¿cómo comprobamos esto? Voy a acercar este otro material, es un agitador, en este caso es de plástico, y no es conductor. El plástico no es conductor de la electricidad. Vamos a ver qué ocurre cuando toco la lámpara o la esfera con este agitador. Vean, no ocurre el mismo fenómeno. ¿Qué pasa cuando acerco esta espátula, que es metálica? Al ser metal, sabemos que es un conductor de la electricidad. Vean lo que ocurre. Y si toco con mis manos la parte metálica y también la acerco, el rayo se ve aún más definido. Esta emanación de voltaje dentro de esta lámpara, pues la podemos observar por esta formación de rayos. Recordemos nuevamente el sueño de Nikola, que era llevar energía eléctrica a través del aire, sin el uso de cables. ¿Qué pasará fuera de esta esfera? Aquí ya no vemos nada. Sin embargo, debe existir ese voltaje. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Vamos a utilizar una lámpara fluorescente.
Estos focos que conocemos también como ahorradores o fluorescentes están llenos de gas de mercurio, que cuando llega la energía eléctrica al interior, ioniza ese gas produciendo luz. Vamos a ver qué pasa si acerco este foco a la lámpara. Vamos a ver qué ocurre. Lo alejo, se apaga, lo acerco y empieza a encenderse. Espero puedan apreciar allá lo que estoy viendo. Mientras más lo acerco, hay una mayor intensidad de luz. Veamos qué ocurre cuando acerco mi mano. Espero se logre apreciar. Disminuye la intensidad de la luz del foco. ¿Esto por qué? Porque el voltaje, vean, se dirige más hacia mi mano. Soy un mejor conductor. ¿Ven? Con este foco pudimos comprobar ese sueño de Nicola, que era llevar la energía eléctrica a través del aire sin el uso de cables. Y bueno, estas investigaciones, estos descubrimientos de Nicola, fueron los principios de las comunicaciones inalámbricas, por ejemplo, la radio, la televisión y otras. Hoy en día llega información a nuestro teléfono celular, pues a través del aire. Y, por ejemplo, también existen ahora cargadores para las baterías de nuestro celular que no requieren de cables, que son inalámbricos, de puro contacto. Utilizan estos principios que investigó Nikola Tesla. Y bueno, espero les hayan gustado estos experimentos. Si tienen una lámpara de plasma en casa, hagan experimentos, hay muchos, pero siempre en compañía de un adulto responsable. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube. Nos encuentran como Bailab México. Y bueno, nos vemos en el próximo video.